Egunon, lehen beste egin duen modun aurkezpen bat ingoen ere, oso laburra. Soy el decano territorial de Euskadi, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Vicente Dornosoro, y trabajo en Diputación Foral de Guipúzcoa desde hace 30 y algo años en gestión de montes de utilidad pública. Y bueno, yo no voy a seguir con mi libro porque además creo que de tiempo vamos como estamos. Yo pediría a los ponentes que pasaran por aquí y directamente, pues, quien tenga lo que preguntar, pues, ya hay algún voluntario, pues, encantado. Robaría, como se ha hecho antes, pero luego nos ha seguido la pauta, que la gente diga quién es, un algo para identificación. Sí, bueno, comentaba que soy Mikel Otaola, que he hablado antes también. A mí me tengo mucha curiosidad con la investigación forestal y pues hace poco no tengo ni idea de lunas ni nada de esto, pero pues me cayó en mis manos un libro de Jacob Ara Recondo que habla sobre las lunas, etcétera, etcétera. Y digo, bueno, voy a probar con la poda, a ver qué pasa con la... Esta prueba la he hecho en un par de... No es representativa ni mucho menos, la he hecho en un par de nogales y la he hecho en fase creciente y en una fase descendente, ¿no? Si el ciclo lunar lo separamos en las dos fases, ascendente y descendente, la he hecho en las dos fases, en los dos mismos nogales. En una fase, creo que fue el 6 de enero de este año, el nogal tenía muchísima savia, sangraba, pero durante horas. Y el 20 y algo, creo recordar, del mismo mes, en la otra fase lunar, no sangraba ni una sola gota. Eso no sé si tiene algo que ver quizá con la durabilidad o que le entren las polillas a esa madera o no. Pero bueno, eso es lo que yo puedo hablar. Y lo último, que también ahora no recuerdo la empresa, sé que hay una empresa en Austria que se dedica a hacer casas de madera y creo que solo cortan en la menguante o en la fase descendiente de enero. Y en alguna prueba, que esto me lo han contado, que hicieron para quemar, alguien quiso hacer una prueba con diferentes casas de madera, a ver lo que resistían al fuego, y me dijo, bueno, pues una de las razones es que ardía más lento. Eso es lo que yo puedo contar. Y que por hacer investigación, que no quede. Sí. Está claro que el tema del efecto de la luna, pues se habla de él desde hace cientos de años, ¿no? Fijaros que profesor Pavel Dumonson, me parece que hace en su libro 17 experimentos en su libro para verificar el efecto de la luna. La ciencia se tiene que basar en experimentos que están hechos con un número de muestra determinado, con una estadística y una. Entonces, está claro que hay observaciones, como la tuya, por ejemplo, que yo, claro, que cortaras, ¿cómo no me lo voy a creer? Cortaras en un momento dado y vieras una diferencia. Sin embargo, dentro de que eso sobre la magnitud, a mí se me ocurre, por ejemplo, diferencia, ¿cuál era el estado de un poco del suelo en ese día? ¿Cómo era la humedad relativa ese día? ¿Cuánta? Hay una serie de cosas que muchas veces no se tienen en cuenta en estos tipos de estudios y al final, ¿qué nos pasa? Que podemos llegar a conclusiones que no son de todo. Aunque incluso podemos hacer un análisis estadístico de manera que efectivamente existe, ¿eh? Parece que la estadística, pues hay veces que es curioso, por eso es importante la repetibilidad. Porque muchas veces yo siempre pongo ejemplos de estadística en los cuales la gente hace correlaciones, ¿no? Podemos tener una correlación que no es significativa entre el número de gente que tiene un perfil en Facebook que sale negativamente correlacionado con el número de gente que muere en la España por accidente. Se ha creado Facebook, han cambiado las leyes de tráfico, ahora hay más muertos, hay más perfiles, hay una correlación. ¿Tiene alguna relación? Pues no creo. No creo. Y en ciencia pasa lo mismo, hay que repetir las cosas y basarnos no solamente en pequeñas cosas. No, no se ve. Ah, vale. Se
oído. Se me ha oído bien. Tú me has oído bien, ¿no? Yo también, yo también. ¿Estoy? Sí. Ah, vale. Ya está. Hola, buenos días. Soy Joaquín Aldazábal, soy periodista. Así como parece que no hay ninguna demostración de que la luna tenga efectos claros sobre las plantas, quisiera saber si hay algún estudio que diga que los óxidos de cobre no tienen efectos nocivos sobre los suelos y sobre los hongos que has mencionado, sobre todo sobre esto. Pero, con total seguridad que esos estudios existen. Ahora, cuando se hace un tratamiento, yo siempre digo que hay que poner una balanza sobre beneficios y riesgos. En este caso, por ejemplo, que comentábamos lo del cobre, está claro que el cobre que se aplique, yo considero que a lo contrario que se ha dicho antes de la pausa del café, ese cobre va a ir al suelo. Está claro que va a ir al suelo. Ese cobre no va a desaparecer, va a ir al suelo. Por la lluvia, porque esas acículas se van a caer, por lo que sea. Ahora, ¿nos merece la pena echar ese cobre para salvar esos pinos? Pues igual sí, porque el efecto que va a hacer, realmente preferimos salvar a esa plantación a pesar de que pueda tener un efecto en el medio ambiente. Además, en el caso del cobre, curiosamente, podemos echar cobre en vides, podemos echar cobre en tomate, incluso el cobre está admitido en la agricultura ecológica. Entonces, sí, podemos echar cobre para algunas cosas, ¿por qué para otras no? Entonces, ahí quizás hay que hacer la reflexión, y mi reflexión es que si esa cantidad de cobre que se va a echar, que desconozco si es mucho o poco, porque no he hecho un estudio al respecto, consideramos que los beneficios que nos va a aportar, no como individuos, porque claro, no tenemos que pensar en el beneficio del propietario de esa parcela, sino en el beneficio que tiene la sociedad, pues igual resulta que efectivamente hay que echar ese cobre. Bueno, yo realmente de esto no sé mucho, pero de química algo sí, porque he estado 40 años trabajando en la industria química. Y desde hace ya bastante tiempo, para todos los pesticidas, en Europa hay un sistema de autorización. O sea, los productos pesticidas se tienen que autorizar. Y para autorizar tienen que pasar toda una serie de pruebas y tienen que estudiarse si efectivamente pueden ser inocuos o no, o si hay riesgo, si ese riesgo es inferior a los beneficios que aporta. El problema que tenemos con el cobre es que hace falta que las empresas que producen cobre y que quieren que se utilice presenten toda una serie de estudios muy caros, porque estamos hablando de algunos millones de euros, para que le aprueben una utilización determinada del cobre o de cualquier otro pesticida. Eso significa, pues, gastar dinero, gastar esfuerzos, gastar tiempo, sin saber el resultado hasta dentro de 2, 3, 4, 5 años. Por eso hay empresas productoras de cobre que han promovido el uso del cobre y que han presentado esos estudios para las hortalizas, para el tomate, por ejemplo, para otros, porque han visto que eso es un negocio y puede ser rentable y les han autorizado su uso. El problema que tenemos en el cobre y en el caso forestal que estamos hablando de los pinos es que nadie se ha preocupado de presentar algún estudio sobre la viabilidad de utilizar el cobre en este caso. Y como no hay estudios, la única cosa que el ministerio que tenemos en Madrid, nosotros somos de Madrid y conocemos algo de cómo funciona la administración, la única cosa que ha dicho es no está autorizado. Y desgraciadamente tenemos un mapama que muchas veces con Europa se inhibe. Cuando tiene que presentar técnicos a Europa y tiene que pedir que se haga un estudio para los casos particulares de España, se inhiben y dejan que sean los técnicos europeos de otros países los que decidan. Y en este caso lo que ha hecho ha sido lavarse las manos. Ha sido decir, señores, lo siento mucho, pero ese uso no está autorizado. Y punto. Y nada más. Gracias. Es una medida totalmente política.
no hay ninguna base científica. Ya lo ha dicho el ponente, con razón, ahí tenemos qué daño hace al cobre y ese cobre que ha tratado encima del tomate, eso ha discurrido por el agua también y se habrá ido. ¿Y dónde están esas afecciones de, esa, de ese...? Lo que hay que ver es que sea una aplicación controlada, es decir, lógicamente si se van con unas avionetas y ese cobre por el viento puede llegar a la ventana del vecino del pueblo de al lado, pues ahí viene parte del problema de las aplicaciones. Es decir, que en el caso del tomate, pues eso no va a suceder. El tema de que el cobre vaya al suelo, pues es un tema de concentraciones y de cantidades, y ahí hay una regulación que marca cuáles son los máximos mínimos de cobre que puede tener un suelo. Vamos, que yo desconozco ahora concretamente cuál es. Sí, creo que puedo hablar. Gracias. Soy Inés Álvarez, voy a hablarles luego a la tarde. Y yo creo entender el problema que hay con el cobre no es del todo político, creo que es un problema administrativo. Creo que si se va a Europa a pelearlo, ya sé que es costoso y es, pero creo que es el procedimiento, claro, está marcado por un procedimiento político, pero yo creo que se podría conseguir autorización. Ahora sí, si vamos a contrarreloj, habrá que buscar otro tipo de soluciones. Hasta que se consiga esa autorización, pero es posible que se llegue a conseguir. Es un problema administrativo, burocrático, digamos, que está impidiendo que se tome la solución, quizá. Perdón, pero también, según he entendido, es porque todavía no se sabe si habrá efectividad, ¿no?, con esta aplicación, ¿no? No es que no se sepa la efectividad, es que no se ha presentado ningún estudio. Ya, entonces tampoco se sabe. Tiene que autorizar el uso. Es un procedimiento, claro. Entonces, ¿es que falta información? Ya, ok. Como el sistema es, si no está autorizado... A ver, como el sistema es, en todos los pesticidas, si no está autorizado, no lo puedes usar, nadie se ha preocupado de que esté autorizado. O sea, lo que falta es alguien que promueva el uso del cobre para este caso específico y que promueva el uso vía fumigación. No lo ha habido y las empresas no han considerado hasta este momento rentable meterse en esa inversión, porque es una inversión muy grande. Hay que presentar toda una serie de estudios de inocuidad, de efectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer ciencia, en definitiva, pero es una ciencia que, como todas, cuesta dinero, con unos resultados inciertos que a lo mejor vendrán dentro de 4, 5, 6 años, y para dentro de 4 o 6 años, como me decía antes Alejandro, se nos han muerto todos los pinos. De todas formas, por no centrarnos igual en este debate, que yo creo que en cualquier caso veo que es uno de los temas calientes en este sector, con cierta lógica, yo he estado mirando y empieza a haber una cierta cantidad de publicaciones científicas, sobre todo asociadas al tratamiento aéreo de cobre, en los pinares en Nueva Zelanda. Están mirando un par de publicaciones de 2017 y 2018. Imagino que las entidades, fundaciones que estén trabajando en el sector deberían hacer un poco esa búsqueda o en una buena colaboración también con el sector de la investigación que ayude precisamente a que la lentitud o la ignorancia o el silencio de las administraciones pueda ser cambiado, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas puede ser. No estoy diciendo nada que no sea obvio, que estoy seguro que hay mucha gente que está ya moviéndose en ese sentido, pero es el camino. Es decir, cuando uno se encuentra en una situación inesperada, lo peor es la inacción o el que por las cosas así. Antes lo comentábamos, antes hablando, he estado leyendo como cosa curiosa todo el asunto del olivo en Europa, de la xylella fastidiosa y todo este tipo de cosas, y precisamente la inacción es lo que está causando más problemas, porque es una invasión creciente, ¿no? Yo me imagino que en este sector son temas que se estarán desarrollando, ¿no? Lo comentaban antes al comienzo de la mañana. Sí, como todo también, pues es pues todo es economía, todo es dinero, todo es inversión. Ajá. Si la financiación de la investigación carece de medios suficientes, que hay en ocasiones que es muy difícil conseguir financiación, pues está claro que es complicado realizar una serie de estudios
que son costosos si no hay un apoyo claro de las instituciones también. Y eso también sucede, por ejemplo, en el caso de la Silella fastidiosa, que me consta que el Ministerio ha iniciado acciones para investigar cómo poder parar esta plaga, pero quizás las tenemos que haber iniciado hace 10 años antes, que hay más de 1 millón de olivos muertos ya en Italia y aquí ya está presente, vamos. Intentamos cambiar de tercio. Sí, vamos a cambiar de tercio. Pablo Basterra, ganadero de ovino de leche del Hacha hasta el año pasado, en la Sierra de Guibijo. Entonces, a ver, los desbroces que se hacen mecánicos, que se lleva por delante todo, ¿qué influencia tiene en esa interrelación subterránea, que me acabo de enterar, que hay entre el arbolado, más bien en franjas o en islotes, porque pues hay zonas? Pues entre unos árboles y otros, la verdad es que se sabe muy poco, probablemente porque esa relación, eso es algo muy reciente. En ese caso, no creo que para una explotación el hecho de cortar la conexión entre árboles sea tan importante como en un bosque natural, ya que ahí hay una gestión y se están seleccionando los árboles que se van a quedar en base a una serie de características. Está claro que pueden reducir. Depende cómo se haga esa acción, pueden reducir la superficie explorada por la raíz, porque estamos, por ejemplo, si hacemos un camino y estamos destruyendo esas raíces o ese hongo, pues durante un tiempo ese árbol va a tener menos superficie para toma de agua y nutrientes. Pero también a veces son cosas que cómo entras a hacer una acción sin tener ningún efecto sobre el suelo o sobre. Pero eso, la conexión entre árboles probablemente no es tan necesaria como, por ejemplo, ese ejemplo que poníamos de pino madre a pinos hijos. En este caso, los pinos hijos normalmente son eliminados, o sea que tampoco estaría ese problema. Pero es algo que es bastante reciente, ¿eh? La conexión entre diferentes especies es de 2016, o sea que no creo que se haya hecho mucho todavía. ¿Y más? Bueno, Fernando Tazua, de la Asociación de Propietarios Forestales de Guipúzcoa. Ya que tenemos aquí al representante del planetario, que trabaja en el planetario. El tema de la inclinación, bueno, la declinación magnética, bueno, teníamos ahí unos planos que venían unos segundos al año, pero ahora ya hay otros sistemas y, bueno, los cambios son importantes. ¿La inclinación del eje de la Tierra tiene alguna influencia en el cambio climático? A ver, brevemente, no en el actual, es decir, no es uno de los procesos que sea relevante en el cambio climático actual. Es un proceso que existe, los ciclos de Milankovitch, es decir, hay diferentes ciclos de cambios en la propia rotación de terrestre, otros cambios estacionales asociados también a los cambios magnéticos. Todo eso está en los modelos, es decir, los modelos que se usan en la investigación climática incorporan todos los defectos y aportes que puede haber al flujo radiativo en nuestra atmósfera y no son relevantes. Es decir, esto no justificaría, por ejemplo, que en los 150 últimos años haya habido un cambio significativo, un incremento de la temperatura en los diferentes proxies, en los diferentes datos que se elaboran. Lo importante es que digamos que en los 40 años en que se lleva investigando la climatología con este escenario del cambio climático, se han ido introduciendo todos los factores que se desconocían antes. Y a pesar de esos nuevos factores que se han ido incorporando, el factor, principalmente la combustión de combustibles de fósiles, el factor antropogénico, en definitiva, sigue siendo el factor que explica en magnitud y en intensidad y en forma los cambios que estamos sufriendo. O sea que la respuesta es sí, se tienen en cuenta, se saben, son muy pequeños en comparación con esto y no son los factores operantes, no son los relevantes a este tema. Ya digo que es una ciencia que ha ido cambiando y ha ido evolucionando y los modelos que se empezaron a hacer hace 20 años no eran tan buenos como los de ahora. Lo que pasa es que las predicciones que hacían hace 20 años
se han ido viendo superadas incluso por la realidad, y ahora tenemos modelos más, más completos y más exactos dentro de la imposibilidad de predicción o predictibilidad que hay, pero lejos de irnos disminuyendo el escenario de peligro, nos lo han ido confirmando, ¿no? Es decir, o sea que la situación en cualquier caso, aunque se incorporen todos esos valores, no deja de ser preocupante o no deja de ser relevante a la escala humana y a la escala social, ¿no? ¿Alguien más? Perdón, tiene la palabra una señora de arriba. Kaixo, nerizena Maider Retxaide da, naiz, da, eta biologoa naiz, soy bióloga. Mira, quiero retomar un poco el tema de la luna, porque, no sé, a mí es que me parece que yo creo que con el caso de la luna no hay manera de, ¿cómo se dice?, de demostrar científicamente si realmente tiene influencia o no. Porque, claro, al final, para medir la influencia de la luna, lo tienes que medir en in situ, ¿no? Entonces, eso es un sistema completamente abierto, ¿no? Y como ya habéis comentado, hay un montón de factores, de elementos que van a estar interactuando, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes demostrar algo en un sistema en la que no, tú no puedes controlar todos los factores, ¿no? Entonces, no puedes aislar, no puedes llevarlo al laboratorio, ¿no? Entonces, es una pregunta, ¿no? ¿Se puede decir sí o no realmente si la luna influye? ¿Algún día se podrá decir? Yo creo que lo primero de todo es pensar si merece la pena ser demostrado. Es decir, ¿merece la pena ser demostrado y dedicar financiación, esfuerzo y horas de trabajo a demostrarlo? Porque quizás tampoco hay forma de demostrar otras muchas cosas y tradiciones y mitos. Desde la religión, si dices, no, ¿cómo puedo saber que un alma no va a otro lugar? Pues es muy, muy complicado, es cierto. Y en el caso de la luna es difícil, pero no tanto. Porque realmente, si estudios repetitivos, constantes, año tras año, en múltiples especies, estarían demostrando un efecto estadístico y real del efecto de la luna sobre la madera, probablemente lo sabríamos hace mucho. Sin embargo, hoy en día estamos como estamos y pues, el efecto de la luna sigue perteneciendo, por lo menos según mi opinión, al ámbito del mito y la tradición. Completamente de acuerdo. Yo creo que, a pesar de lo que nos hayan contado muchas veces, este cuento no es real. Es decir, no hay un efecto. Cada vez que se ha intentado medir de forma objetiva si la luna tiene ese influjo, sale que no. O que cuando menos es dudoso, porque hay otros factores mucho más importantes. ¿Cuándo es suficiente? Es decir, ¿a qué nivel de años de experimentos, de artículos, de investigaciones que se fueron haciendo en los últimos dos siglos, sobre todo, y que han sido claramente, han mostrado que no hay esa influencia, ¿cuándo nos paramos? Hemos descubierto, y una cosa que sabemos, y Mauricio hablaba también de esas cosas, que acabar con las creencias y con los prejuicios es casi imposible. Es decir, aunque la ciencia pueda tener una conclusión, y la conclusión es no es relevante, la luna no es un factor relevante en el crecimiento o la calidad de nuestros bosques. Punto. ¿Por qué? Porque nadie. Entonces estamos en una posición en la que quien diga lo contrario debería demostrarlo. Por ejemplo, Pollack, que tú has mencionado un poco de pasada, que es ese teórico suizo que habla de la posible influencia de ese nuevo estado del agua, de agregación, en ese efecto que podía ser lunar, es una, primero, ese Mauricio lo conocerá, es uno de los del agua geometrizada de Masaru Emoto, es decir, es un timo de una gente que se dedica a vender una supuesta agua que le han tratado, no sé si igual habéis oído hablar de ese documental que has hablado, se llamaba Y tú qué sabes, ¿no? Donde había un personaje que se llamaba Masaru Emoto, que te vende agua, a la que él le ha hablado bien, le ha puesto música clásica, y entonces ese agua es buena, porque es guay, y luego hay un agua que le han puesto música heavy y le han dicho barbaridades, y esa agua es chunga, ¿no? Y o sea, es ese tipo de tonterías, pero ese tío vende el magnetizador de agua y te vende el litro de agua a 40 euros el litro, o sea, es un chollo. Entonces, de repente, esta persona que supuestamente está haciendo una ciencia sobre el estado del agua que podría explicar el influjo lunar, vive también de lo otro.
Y entonces entramos en una cosa de la ciencia debe ser coherente y debe ser honrada. Y entonces, al final, los defensores de todo este tipo de cosas están en un conglomerado, pues cuando menos sospechoso, con lo cual, lo decía hoy Pedro Miguel Echenique, ¿no? Afirmaciones extraordinarias, como que la luna influye en los bosques, deberían tener pruebas no solamente circunstanciales, que son las que se llegaron a presentar en algún artículo, sino pruebas extraordinarias, es decir, pruebas de que de forma sistemática se ha comprobado que cuando cortas un árbol y tal, sucede, no una vez, sino cientos y en todas las condiciones. Y cuando se han hecho estos estudios, se ha visto que no, con lo cual la conclusión es vamos a ir a la hipótesis más sencilla. Vamos a usar esa parsimonia o esa navaja de Ockham, que es una de las bases del procesamiento científico, y vamos a gastar el tiempo y el dinero en hacer cosas interesantes y vamos a dejarnos de la Luna, por mucho que sea tradicional, por mucho que sea bonito incluso, no lo niego, o por mucho que tenga una onda raigambre, ¿no? Pero no vale de nada. Hola, soy José Antonio Meoki y quería, has hablado de la relación entre especies arbóreas distintas a través de las micorrizas, entonces a mí se me plantea, ¿hay algún trabajo que hable de la rentabilidad o la comparación entre un monocultivo de pinos, por ejemplo, o un otro cultivo con distintas especies vegetales que parece que tienen relaciones, apoyos? Aparte de la diferencia de biodiversidad, ¿económicamente o productivamente hay trabajos? Ahora, entiendo que los hay, la verdad es que no me voy a aventurar a adentrarme muy adentro en esto, ya que no he hecho una revisión exhaustiva sobre el tema, pero sí que la mezcla de especies tiene algunas ventajas, ¿sabes?, en algunas ocasiones, como por ejemplo, también sucede en la misma agricultura, no solo en la silvicultura, que es en el control de plagas. Hay a veces que el hecho de que haya una mezcla de especies, pues dificulta la propagación de algunas plagas. Entonces, en ese caso podría tener un efecto positivo, pero a nivel de rentabilidad seguro que hay estudios, probablemente haya gente en la audiencia que sepa mucho más que yo sobre esto. Yo creo que no se debería olvidar, monocultivo sí es plantar una sola especie, pero arbolados monoespecíficos son lo mismo un hayedo o un robledal, donde solo haya roble o encina o haya. Y los problemas son los mismos, porque son monoespecíficos. Si llega una plaga contra el roble o una enfermedad contra el roble, como el oidio, sin ir más lejos, caput, como pasó en su tiempo, o con los castañares o con las olmedas. Pues así como ya hemos dicho que la influencia de la luna no es que sea discutible, sino que no la hay, pues las estaciones tienen una influencia. Y en nuestro clima muchos de los árboles en invierno están en una fase que se llama dormancia, y en esa fase de dormancia todos los procesos fisiológicos, incluidos la fotosíntesis, pues están muy reducidos. En ese caso el flujo de savia es menor, y ahí sí que hay estudios en los cuales se ve que el hecho de talar, cortar en invierno, sí que tiene un efecto respecto a cortar en verano, sobre todo en los árboles de nuestra que entran en dormancia invernal. Si te he respondido un poco a... El flujo va a existir, cuando no hay hojas hay un flujo que es prácticamente inexistente. Entonces, en ese caso, está claro que, pero incluso en especies perennes, incluso en coníferas,
el flujo de savia en invierno es muchísimo menor. Es decir, que en ese caso sí que va a haber menos pérdida de savia, claramente, en invierno que en verano. Vamos, cuando los árboles están en dormancia con respecto a crecimiento activo. ¿Alguien más? Y ahora llego yo a hacer la herejía. Con aquello del y sin embargo gira o y sin embargo se mueve o cómo era. Porque nosotros llevamos algunos trabajos hechos de caracterización de madera y a partir del tercero pues se nos ocurrió la buena o mala idea de según tirábamos los árboles, mitad en una luna, mitad en la otra luna, hasta 234 creo que fueron en Pino Garicio, pues ir pesando las rodajas que íbamos sacándoles. Es casualidad y el efecto, pues nosotros desde luego no sabemos ni de humedad relativa del ambiente, ni cómo estaba el suelo, ni cómo estaba el otro, solo que era o una luna o era la otra. No hay más control de ningún otro efecto, pero la densidad es distinta. De allí a 3 años, el año pasado, hacemos la de secuoya, secuoyas sempervirens, de algunas que hay aquí, y ocurre igual, casualmente, pero la madera de menguante es más densa que la de creciente. Punto. No sé más, no sé más. Hasta ahí. Y eso que, pues yo soy datado, casero. Ajá. Y mi padre, pues era bastante descreído con la luna. Aquel, pues para hacer labores, lo que decía, baldaki gitxasoko arrai gobena zeindan, es aldana. O sea, lo que cayera en la red, aquel era el mejor pescado que podía haber. O sea, había que estar esperando a que hiciera buen tempero o a que tú pudieras hacer la faena, etcétera, para hacer la labor. Y la luna, pues así. Esa era la cultura, pero al mismo tiempo, pues sí, sí hemos aprendido, por lo menos, sí nos ha llegado el imaginario popular o la cultura popular de que tales árboles se cortan en una luna, tales otros árboles se cortan en la otra luna, y dices, joder, o sea, porque es la hoja lobulada en menguante y porque es de borde redondeado o liso en creciente. Y haces así, ¿no? Vale, pero sí llega. Y si tiene que crecer bajo el suelo, mejor en menguante, y si tiene que ser en la parte aérea lo que tú vas a aprovechar como una lechuga en creciente. ¿Es, no es? No lo sé. Cultivamos huerta, pero yo no he hecho la prueba nunca, honradamente. No he hecho nunca, pero quien ha hecho las pruebas ha encontrado que no. Esa es la diferencia. Ya, cuando, pero cuando se han hecho las pruebas en ambientes controlados, donde sí se han visto las otras variables, se ha visto que no pasa nada. Pero, a ver, Javier, pero ¿y en los 234 árboles que se han cortado en las rodajas esas, que son 800 y pico muestras, por qué repetitivamente las de menguante son más pesadas, son más densas que la de creciente? ¿Por qué? No tengo los datos, tú los tendrás. No sé si habéis hecho una estadística, ¿es significativo la diferencia? A veces, quiero decir, la densidad de la madera cambia. En cuanto tú coges 20 piezas, las 20 te van a dar valores diferentes. ¿Tienen una distribución normal? ¿Tienen una distribución separada conforme la luna? ¿Ha hecho alguien el trabajo estadístico y básico para saber si los datos quieren decir algo o no? Porque nosotros los humanos tendemos a hacer extremos. Conclusiones. Pero el trabajo de la ciencia y de la técnica es sobrepasar a las conclusiones o a las impresiones que nos dan las cosas y medirlas. Y la única forma de medirlas en este caso es hacer pruebas objetivas, hacer mediciones que sean comparables en circunstancias teniendo los datos de las variables. Yo lo siento, no digo nada nuevo. Esto es un método que es el método científico y que permite hacer afirmaciones que luego se publican y que nos permiten avanzar el conocimiento. Las otras están muy bien, pero son impresiones personales que, bueno, pues encantado de escuchar la tuya y mucho gusto. Vale, encantado. Sin más.